vez, un mago llamado Amadeus que acababa de despertarse en una choza en las montañas. Se encontraba muy lejos de casa, asistiendo a un simposio mágico con otros magos. Esa mañana decidió que sería buena y... Hace un poco de fresco. Hora de lanzar bolas de nieve. ¡Madera! Estas caminatas campo a través me recuerdan a mis viejas aventuras. Aunque no echo de menos lo de estar en peligro de muerte. Mi fiel hechizo de las cajas. Siempre me levanta en mis momentos bajos. ¡Oh, pobre cabra! Debí enviarles antes la postal a Margaret y a los niños. ¿Cómo es que el buzón más cercano está tan lejos de la civilización? Oh, no.
La avalancha de anoche ha destrozado el puente. ¿Cómo voy a llegar al buzón ahora? ¡Qué cabra más sorprendente! ¡Gracias! Por un momento pensé que iba a embestirme. ¿Qué es esto? ¿Una carta para mí? Distinguido mago Amadeus, requerimos vuestro apoyo en una misión de máxima urgencia. Debéis encontrar al príncipe Selius, pupilo de la Academia Astral. Ha desaparecido. El segundo héroe de nuestra historia es Pontius el Caballero. Justo antes de que empezase esto, aquel caserón abandonado era de un caballero recientemente fallecido. Tras el funeral, el caballero volvió de la tumba con muy malas pulgas y no hacía más que importunar a sus vecinos. Sin embargo, Pontius llegó para ocuparse del problema armado con una espada, un escudo y la esperanza de que hubiera tarta cuando terminase su tarea. Desastre de casa. Seguro que fue muy acogedora en otros tiempos. Con campos donde cultivar cosas ricas que poner en una tarta. Es una mansión encantada, pero he tenido la astucia de venir al mediodía. Esos caballeros no muertos no son tan temibles cuando hay luz. Jamás entenderé cómo un buen caballero pudo haberse convertido en tan vil villano. Es poco lo que entendéis, amigo caballero. Pero en el pasado fui muy parecido a vos. ¿Qué difunto más peculiar? Me hirieron en combate y quedé incapacitado. Me relevaron de mis servicios.
vosotros. Me convertí en una vergüenza para otros caballeros. Al final me abandonaron mis amigos, mis sirvientes. Terminé pudriéndome solo en esta casa apartada del mundo. Esa no es excusa para hacer el mal. ¡Aquí estoy, demonio impío! ¡Adelante! ¡Enfrentaos a mí! ¿Que os ilumine, caballero? ¡Pues que se haga la luz! Nuestra última heroína es Soya. Como Amadeus y Pontius, también poseía los poderes místicos de Trine. El destino. Mientras la ciudad estaba ocupada celebrando, Soya se movía con sigilo e intenciones maliciosas. Puede que una empresaria más honrada hubiera preferido usar la puerta para salir. Había muchos cuadros. Tardarán semanas en darse cuenta de que les falta uno. Un momento. ¿Qué hago hablando conmigo misma? ¡Rápido! Llegamos tarde a la mascarada. ¿Pero no dura toda la noche? A diferencia de los juerguistas, Soya no estaba interesada en el festival de máscaras. Tenía otro compromiso mucho menos festivo.
¿Y cómo se llama a esta puerta? Un placer.